@ecomedios.com. Punto de Referencia es un programa del Tablero Producciones. 4362-5954. Punto de Referencia. Un programa en el que no abunda la sobreinformación. Punto de Referencia. Punto de Referencia. Un espacio para la reflexión a partir de las noticias del ámbito político y económico. Como cada martes, de 22 a 23, en Ecomedios hacemos Punto de Referencia. Con algunas pocas cosas en claro, tratando juntos sacarnos las dudas, tratando de desdudarnos. 22:07 minutos, después del programa de la amiga Laura Sberlich, llegamos acá todos los martes, tratando de acompañarlos, armar un poquito la agenda, y hoy realmente qué agenda puede llegar a existir, por lo menos en términos de presentación de programa, que es la agenda política. ¿Por qué? Porque Mauricio Macri anunció quién lo va a acompañar como candidato a vicepresidente en las próximas elecciones, y es el senador rionegrino, justicialista Miguel Ángel Pichetto. Factor sorpresa, no sorpresa, y cada uno va a ponerle el nombre que quiera, y si quiere votarlo o no quiere votarlo. Lo concreto es que, en todo caso, lo que logró Cambiemos fue sumar a alguien de otro color a su fila. Primero intentó seducir a, por lo menos la semana pasada, intentó seducir a Urtubey. Urtubey les dijo que no, y hoy llegan a Miguel Ángel Pichetto. Después, en el medio, estuvo todo el planteo del radicalismo, de candidatos de acá, candidatos de allá, pero en realidad ninguno convenció a Mauricio Macri. Y bueno, en el medio, Pichetto, la verdad es que mensajes muchos largó como para que se dieran cuenta que él estaba ahí dispuesto a presentarse como candidato, y finalmente en una jugada política que en todo caso el resultado de las elecciones dirá si es inteligente o no. Lo concreto es que es un hábil político, o por lo menos un hábil intérprete de la política argentina. Bueno, finalmente Miguel Ángel Pichetto va a ser el candidato, y esa, más allá de todas las especulaciones, es la noticia del día. Después también tenemos que hablar de que Massa y el PJ se encontraron, que hubo caras adustas, que se está negociando a cara de perro, y que ahí, que en todo caso Massa lo que está intentando dentro de este derrape que tiene el Frente Renovador y Alternativa Federal, lo que fue de Alternativa Federal, lo que queda de Alternativa Federal, está tratando de negociar y ponerle un precio alto a su paso al Frente Patriótico, a esto que está encabezando Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández y todo, o la mayor parte de lo que es el peronismo. Lo fue a visitar José Luis Gieuja como presidente del peronismo para tratar de convencerlo, acompañado de sindicalistas, de jefes comunales, de referentes sociales, etcétera, etcétera, y Massa se le plantó y le dijo: bueno, muchachos, esto tenemos que negociar, esto no se puede cerrar así, porque si no alcanza con que motemos predisposición. Acá esto es los porotos, y los porotos es lo que Massa pide en términos de retribución por su paso, esta decisión de postular a su esposa Malena Galmarini como candidata a intendente, y que el peronismo desista de la candidatura del actual intendente jefe comunal, que fue un hombre en su hasta no hace mucho fue hombre de Sergio Massa. Y bueno, y esto es lo que está pintando fuerte, y hay que ver cómo se termina de definir mañana, más allá de que la importancia de mañana radica en el tema de las alianzas. ¿Cuál es lo fundamental? Y bueno, es que mañana es quién puede sumar voto al otro a partir de la estructura de cómo se van a presentar las listas. Los nombres se van a conocer el 22, pero la importancia de mañana radica en el nombre y cómo se pueden aportar votos en estas elecciones. El otro que en todo caso salió y de alguna forma a través de sus voceros dijo: yo tenía razón, es Roberto Labaña. ¿Por qué? Porque entre la dispersión de Pichetto para Cambiemos y
el potencial pase, todavía potencial pase, de Sergio Massa a lo que es la fuerza liderada por Cristina Fernández de Kirchner, el Frente Patriótico que encabeza Alberto Fernández como candidato a presidente, bueno, ahí Roberto Labaña salió a decir: yo soy el camino del medio. Y el otro actor interesante, o por lo menos de la contienda nacional, mañana a las 16 en el Hotel Castelar, las fuerzas de izquierda anuncian sus candidatos y sus listas nacionales. El PTS, el POL, Izquierda Socialista, el MST. Bueno, mañana a las 16 se conocen oficialmente los candidatos de la izquierda, o por lo menos el núcleo más importante en términos cuantitativos de la izquierda que va a competir en las próximas elecciones. Gerardo Subirán en la operación técnica. Buenas noches, señor. Valeria Botarelli en la producción general. Y acá, conmigo, Juan Cabral. Hola, bueno, Juan. Buenas noches, Farache. En este momento la temperatura es de 16 grados 4. Tenemos una semana, lo que resta de la semana, bastante complicada, porque para mañana miércoles, tormentas aisladas y chaparrones todo el día, una mínima de 7, máxima de 22. El jueves, tormentas aisladas y tormentas todo el día, con mínima de 16 y máxima de 21. Para el viernes, recién cielo mayormente nublado a nublado, lo más auspicioso de la semana. El sábado, lluvias, con mínima de 13 y máxima de 14. Y el domingo, Día del Padre, lluvias también y tormentas aisladas, mínima de 16, máxima de 17. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop. Grupo Petersen. Desde 1920 construyendo el país. Red Link. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. Minutos. El presidente del Banco Provincia, Juan Curuchet, anunció la construcción de una nueva sucursal en Lanús Oeste con una inversión de 72 millones de pesos en la nueva sede de Hipólito Yrigoyen 4041, que recién abrirá en 2020. El Banco Provincia también aprobó un préstamo por 150 millones de pesos para el municipio de Lanús, que se utilizará para obras de pavimentación y bacheo. La sucursal tendrá 1.600 metros cuadrados, con oficinas de la departamental jurídica, y contará con nuevos cajeros automáticos, terminales de autoservicio y más espacio para la atención comercial. Economía de plataformas y empleo. ¿Cómo es trabajar para una app en Argentina? Es un trabajo que fue elaborado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, CIPEC, el BitLab y la Organización Internacional del Trabajo. El trabajo busca generar evidencia y recomendar políticas públicas para aprovechar las oportunidades y mitigar los efectos no deseados de la economía de plataformas en el mercado laboral. Algo totalmente novedoso. Este trabajo fue presentado hace un par de semanas y refleja todo un sector nuevo, en algunos casos hasta desconocidos, en los que tal vez la referencia para alguien que camina por la ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente, aunque cada vez se ve más también en el conurbano, son personas que en bicicleta que trasladan con su mochila a cuesta y la marca de a quien representan, transportan comida en general, pero también uno empieza a ampliar su línea de pensamiento, y también acá adentro está Uber, Cabify, y por qué no también aquel que alquila una propiedad de manera temporaria para turistas a través de las plataformas digitales. Es decir, que es un mundo complejo, y por eso estamos en contacto con Javier Madariaga. Él es investigador asociado del programa de ciudades del CIPEC, y es uno de los responsables de trabajo. Javier, buenas noches. Farach, Javier te saluda. Hola, buenas noches, Farach. Te escucho muy bajo. Ahora te estoy escuchando. ¿Vos me estás escuchando mejor?
Ahora ahí te escucho un poco mejor. ¿Cómo estás? Buenas noches, Farage, ¿cómo estás? Gracias por estar en contacto con nosotros, Javier. Realmente yo recibí este informe hace bueno, semana y media, digo, cuando ustedes lo presentaron, y me pareció muy importante todo lo que están reflejando. Digo, una cosa en la que uno, que todo eso trabaja a través de aplicaciones, digo, empieza a conectarse con este mundo, tiene idea que hay gente trabajando a través de esto. ¿De qué forma está trabajando? Es lo que ustedes están poniendo en blanco sobre negro de alguna forma a partir de este trabajo. ¿Qué es lo que ustedes encontraron? ¿Qué es lo que podés compartir con nosotros? Así es, como bien vos mencionabas, este fenómeno que es el fenómeno de la economía de plataformas, que es un fenómeno bastante reciente en la Argentina, pero que tiene un par de años más a nivel internacional, sobre todo en Europa, es un fenómeno que está cambiando la escenografía de nuestras ciudades en algún punto. No hace mucho tiempo que nos hemos acostumbrado a ver a los ciclistas con las mochilas de colores repartiendo mercadería en las principales ciudades del país, o empezar a hacer transporte de pasajeros o transportarnos a través de privados, ¿no?, a través de las plataformas como Uber, pero también reflejan las realidades o realidades muy diferentes a través del trabajo virtual, todo lo que es el teletrabajo, los freelancers, que no los vemos porque están trabajando desde sus hogares, pero que les han ampliado los mercados y las oportunidades de generación de ingresos a través del potencial que las plataformas digitales les otorgan. Entonces, como bien mencionabas, es un fenómeno muy novedoso y muy heterogéneo hacia su interior, que pone en cuestión las leyes, las regulaciones laborales, la protección laboral, y que debe, en alguna forma, nosotros no tenemos datos, y la discusión de este nuevo fenómeno que está en agenda se ha estado dando en torno o en el terreno de la especulación, por sobre todas las cosas, por la ausencia de datos. Entonces, lo que nosotros hemos estado haciendo en un esfuerzo coordinado entre CIPEC, el BIDLAB y la Organización Internacional de Trabajo es, en primer medida, caracterizar el fenómeno y definir una taxonomía, es decir, cuáles son las distintas características del trabajo en plataforma. En segunda medida, lo que hicimos fue dimensionar a fines del 2018 cuántos eran los trabajadores que estaban generando ingresos a través de plataformas digitales, porque las estadísticas oficiales fallan en dar cuenta de la realidad de estos trabajadores. No existe una categoría para poder identificar y para poder saber cuántos son en la Argentina los trabajadores y trabajadoras que están subsistiendo a través de las plataformas digitales. Y en primera medida, ese es el primer hallazgo. Nosotros nos hemos encontrado que a través de una aproximación y un relevamiento a los principales gestores de plataformas presentes en el país, que a fines del 2018 teníamos alrededor de 160.000 trabajadores. Es decir, esto equivale al 1% de la población ocupada en el país. Que puede parecer una cifra pequeña, pero las tasas de crecimiento, y considerando los pocos años que tiene el fenómeno en el país, las tasas de crecimiento son realmente exponenciales. De hecho, algunas plataformas a fines del 2018 estaban incorporando a razón de 2.000 trabajadores por semana. Es decir, que es un fenómeno que merece que le prestemos atención. Bien. Ustedes tienen este número, este 1% de la población económicamente activa, que fue todo un hallazgo, digo, pero también ustedes lo que indagaron fue en cómo es cuál es el tipo de contrato, el tipo de vínculo laboral que tienen con las aplicaciones, digo, y qué detalle, qué es lo más interesante que encontraron. Sí, no solo hicimos un análisis, nosotros hicimos un análisis primero a través de revisar los términos y condiciones que los trabajadores tienen que aceptar para poder empezar a generar ingresos a través de las plataformas digitales, que de hecho carecen de una negociación característica de tanto del mercado de trabajo como de los contratistas tradicionales, ¿no?, con sus clientes, en los cuales hay una negociación entre las dos partes. Acá carecen de una negociación, porque de manera unilateral la plataforma establece los términos y condiciones y el trabajador tiene la opción de aceptarlos o no aceptarlos para poder crear un usuario y empezar a generar ingresos. Lo cierto es que las barreras de entrada son muy bajas. En algunos casos, tan solo con un teléfono con conectividad, con un teléfono inteligente con conectividad y muy poco capital, ya pueden estar generando ingresos de manera inmediata. De hecho, encontramos igual
plataformas en las cuales con tan solo un teléfono se pueden estar haciendo tareas ofreciendo servicios de cuidados domésticos o servicios domésticos en los cuales no requiere aportar ningún tipo de capital. Y después encontramos plataformas como pueden ser Airbnb, en los cuales la intensidad del factor capital es mucho más grande que la del factor trabajo. Y acá encontramos una población adulta, la cual ponen a disposición de terceros espacios ociosos en sus hogares para alquilar por turistas. Y en algunos casos no solo son los espacios ociosos, como puede ser una habitación, sino que ponen a disposición habitaciones completas, departamentos completos. En otros casos tenemos el transporte de pasajeros, en los cuales el capital necesario son vehículos, o en los casos de los profesionales que prestan servicios virtuales, como pueden ser los diseñadores gráficos, los programadores web o los programadores en términos generales, pueden ofrecer servicios a cualquier parte del mundo sin la necesidad de fugar cerebros, ¿no? Es decir, con las oportunidades de desarrollo y el ingreso de divisas que eso le puede llegar a generar al país. Por eso insisto en la heterogeneidad del fenómeno hacia su interior. Nosotros también, Farach, permíteme comentarte que no solo hicimos el análisis de los términos y condiciones para saber cuál es el tipo de vínculo o dependencia técnica de los trabajadores respecto a la plataforma, sino que intentamos saber cuáles son las características de estos trabajadores. ¿Quiénes son estos 160.000 trabajadores que están generando ingresos a través de plataformas digitales? Y dado, insisto, en la imposibilidad o la falla de las estadísticas oficiales en poder dimensionar el fenómeno y caracterizar el fenómeno, tuvimos que diseñar una encuesta específica para poder conocer las características sociodemográficas, el perfil y la trayectoria laboral, las condiciones o las razones de acceso, cuáles eran las capacidades o las habilidades que las requirieron para trabajar y, por supuesto, algunas condiciones que están vinculadas a los derechos laborales y de protección social de estos trabajadores. ¿Y qué encontraron ahí como detalle sobresaliente, Javier? En particular, respecto al perfil sociodemográfico, hemos encontrado que se replica un poco lo que pasa en el mundo analógico, es decir, que es una población masculina, 4 de cada 5 trabajadores de la economía de plataformas son hombres. El nivel de edad es bajo, con un promedio de edad de 38 años, aunque encontramos variaciones significativas en los extremos, es decir, hay plataformas donde el promedio de edad, las plataformas donde el capital necesario para poder generar ingresos es grande, el promedio de edad es elevado, alcanzando los 48 años, y en aquellas donde el trabajo es de baja calificación y donde no se requiere aportar capital importante, como pueden ser las plataformas de delivery, el promedio de edad es muy bajo, de 27 años. Otra de las cuestiones importantes que encontramos es que, y esto probablemente debido a las bajas barreras de entrada para este tipo de mercado laboral, encontramos una gran porción de trabajadores migrantes recientes. Es decir, que son trabajadores que han llegado al país hace menos de 5 años. En la Argentina nosotros tenemos una población migrante, de acuerdo al último censo, del 5%. Nosotros, de todos los trabajadores que encuestamos, de la muestra total de los trabajadores que hemos encuestado, encontramos que un 20% son migrantes recientes. Supera la media, ¿no? Directamente. Disculpame, ¿me puedes repetir? Supera la media, pero por lejos, digo, en todo caso, sí, si no tiene que hacer ese traslado, ¿no? Y otra característica que también hemos encontrado es que es una población, por sobre todas las cosas, más capacitada que la población ocupada promedio. Encontramos muchísimos trabajadores con niveles de estudios superiores, terciarios, universitarios o incluso superiores, realizando tareas físicas de baja calificación. Es decir, que lo que antes decíamos, hace unas décadas hablábamos de el ingeniero manejando un taxi, hoy se replica y estamos encontrando muchísimos profesionales con estudios universitarios manejando una bicicleta y llevando una hamburguesa desde un comercio hasta una propiedad privada, ¿no? Al momento de hacer este trabajo, ustedes también, para poder armar todo este esquema de la encuesta, del relevamiento, digo, se informaron con respecto a qué pasa en las grandes ciudades o en los países más desarrollados con respecto a esto, digo,
La situación, más allá de la diferencia en lo temporal de cuándo empezó en un lugar y cuánto tiempo tiene acá en Argentina, digo, ya en el primer mundo, en los países del primer mundo, ¿esto ya está mucho más regulado o es algo bien de situación de mercado y cada uno tiene un posicionamiento? Digo, en términos de regulación de trabajo existe, en términos de regulación de comercio existe, o todavía hay cierta situación difusa. No, acá es cierto lo que mencionás, a nivel internacional puede que hayan unas iniciativas que estén más avanzados y se haya regulado en algunos sentidos. Nosotros estamos muy muy por detrás quizás de algunos países, pero coincidimos que a nivel internacional no hay un consenso sobre cómo abordar este fenómeno. Esto se repite a nivel internacional y nosotros hemos aportado la perspectiva desde la Argentina, que es lo que está sucediendo, y nos sumamos a los foros internacionales al respecto. En Argentina hay una cuestión, en el debate internacional hay respecto a la economía de plataformas y el trabajo en la economía de plataformas, hay tres posturas, para simplificar, ¿no? Hay tres posturas. Una que es propia de los gestores de plataformas, que insisten en considerar a los trabajadores como trabajadores independientes. De hecho, muchas de ellas les ponen nombres, para no llamarlos como trabajadores, les ponen nombres como socios, pros, lovers, rapitenderos, evitan el nombre de llamarlos trabajadores. Y en esta concepción, las plataformas se los identifican como trabajadores independientes. No es en todos los casos, porque encontramos plataformas que funcionan como agencias de empleo, sobre todo aquellas que se dedican al servicio, a facilitar la contratación de empleados de servicio doméstico, donde la plataforma se ubica en una posición de agencia de empleo y fomenta la formalización. Pero esos son los menores casos. En términos generales, las plataformas insisten en considerarlos independientes. Después hay otra postura, insiste en que las plataformas deberían ajustarse a las normativas laborales locales de cada uno de los países, y en Argentina nosotros encontramos que la ley del contrato de trabajo solo identifica el trabajo en relación de dependencia. Todo aquel que no entre dentro de esa categoría sería identificado como trabajador independiente. De acuerdo al análisis que nosotros hemos hecho del tipo de trabajo y de la modalidad de contratación y de prestación de servicios, encontramos elevados niveles de dependencia técnica y de dependencia económica, lo que podría mostrar algunos indicios o algunas características del trabajo en relación de dependencia. También es cierto que encontramos algunas características que son propias del trabajo independiente, como decidir cuándo trabajar, cuándo, en qué horario, cuántas horas prestar el servicio, con lo cual se pone en una categoría intermedia. Y esto es lo que a nivel internacional también ha dado lugar a una postura, la cual han incitado a la creación de una nueva categoría intermedia entre el trabajador dependiente y el trabajador autónomo, que se llama trabajador autónomo económicamente dependiente. Y esto lo ha transitado en los últimos par de años países como España, Italia o Brasil. Aún la historia o el historial para poder realizar un análisis respecto a si esta iniciativa ha sido favorable o desfavorable, es muy poco el tiempo que ha transcurrido. De cualquier manera, hemos encontrado y hemos realizado algunos estudios provenientes de estos países que concluyen que la solución ha sido del todo efectiva. Bien, Javier, la última y cortita, digo, la idea es continuar, es hacer un parte 2, digo, darle una continuidad a este relevamiento o buscaron ser el puntapié inicial, por lo menos en lo que respecta a Argentina. Sí, las dos cosas. Nosotros, por un lado, estamos contentos de aportar datos para que los actores involucrados y los gestores y los responsables de la regulación conozcan la dimensión del fenómeno y las características de estos trabajadores y garanticen que los mismos se den en condiciones de trabajo decente, ¿no? Por supuesto que nosotros vamos a seguir trabajando sobre este fenómeno, aportando información, aportando análisis. Aún no hemos terminado de explotar todos los datos que hemos obtenido, con lo cual nuestra contribución es hacer incidencia en política pública para garantizar condiciones de trabajo decente, bajo el desafío o en el desafío que implica que la regulación no destruya la innovación, ¿no? Y que
y que la regulación no corte las posibilidades o las oportunidades de generación de ingresos que, como te repito y te dije hace un rato, 160.000 trabajadores en 2018 estaban generando ingresos y estaban alimentando a sus familias a través de estas plataformas. Entonces el desafío es garantizar las condiciones de trabajo decente al tiempo de que no generamos desincentivos a la innovación o destruimos posibilidades de generación de ingresos. Gracias, Javier, por estar con nosotros. Muchas gracias a vos, Farancho. Un saludo para toda la audiencia. Javier Madariaga, investigador asociado del programa de ciudades del CIPEC, del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, uno de los responsables del trabajo Economía de Plataformas y Empleo, ¿cómo es trabajar para una aplicación en la Argentina? Synergium Biotech es una compañía farmacéutica argentina especializada en la investigación, desarrollo, producción y comercialización de vacunas y medicamentos biotecnológicos de alta complejidad. En Telecom seguimos invirtiendo en la mejor tecnología para brindar soluciones integrales que hagan plena la vida digital de las personas, los hogares, las empresas y las ciudades. Telecom Argentina. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800 444 4000. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Pero qué tarde, qué se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, pero ¿seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. Que el exceso no te abrume. Hola. Lo que necesitas es un punto de referencia. Punto de referencia. If I needed someone. Conduce Farach Cabral. 22:34 minutos. Ese es el momento en el que en punto de referencia se cruzan la política y la literatura. Este es el momento en punto de referencia de Juan Cabral. Bueno, muchas gracias, Farach. En uno que soy sumamente superficial, debe ser por la época, en realidad más que por la época es por el clima, y que mis humores, mis decisiones y mis gustos, sobre todo mis gustos, mutan con el clima. En verano, con calor, tiendo más a lo que es la música funky, por ahí algo de melancolía brasilera. También cualquier cosa alegre que se cruce, y en invierno me pongo un poco más jodido, un poco más áspero, y estos climas pone bastante nostálgico, y este frío lo arranqué con tangos, con las más tristes de las tragedias, y felizmente lo terminé en el libro del que voy a hablar hoy. Pero falta bastante para que termine el frío, y el volantazo de este libro fue bastante auspicioso. Primero lo arranqué con tangos, y los tangos fueron, arrancaron con Julio Sosa, mucho Julio Sosa, después Agustín Magaldi, era un pozo de casi de que no salía, y después pasé a Piazzolla y ahí la cosa se puso un poquito más piola.
porque Piazzolla es un trozo más complejo de la idiosincrasia argentina, es el renegado del tango al que apartaron porque no lo entendían y terminó siendo uno de los músicos más reconocidos de la Argentina. Y además porque Piazzolla abre un abanico importante, así que me metí un poco en la historia de Piazzolla y según recomendaciones y ciertos azares terminé viendo algunas tangueías, películas impregnadas de tango. Escuchar música es lindo y más lindo cuando se relaciona con imágenes que calan hondo y que te arrastran y movilizan. Y me conozco y el proceso se decantaba solo. Y casi como quien empieza cronológicamente del pasado hasta el presente, terminé en el libro del que les voy a hablar hoy, que es Las crónicas del ángel gris, de Alejandro Dolina. Dolina es el tanguero del fin del siglo XIX, del siglo XX. Y no por cantarlo y componerlo, actividad que sabe hacer, que supo hacer, pero que ahora lo hace con un poco menos de frecuencia, sino porque su estilo tiene lo mejor del tango. Amores incomprendidos, seres mitológicos y la felicidad e inocencia de la infancia. Pero elijo este libro en particular porque, como este proceso que mi nostalgia meteorológica hizo, tiene una reducción o una síntesis, y es en Dolina, en su estilo, porque en él confluyen lo mejor de Marechal, Homero Manzi y otros grandes compositores de tango, el lunfardo, que no es nada sino... no está rodeado del clima que genera, en este caso que lo genera Dolina, muy bien. Al libro lo había leído de chico, cuando iba al colegio, y me había gustado mucho porque lo sentía cercano, porque hablaba del primer amor, de los juegos de barrio en la infancia, de la abuelita y las escondidas. El resto del libro, el resto de las cosas que contaba Dolina, me parecían bastante interesantes, pero sentía que había algo que no me cerraba, que no terminaba de entender. Me faltaba la nostalgia, el precio de la nostalgia, el sentimiento que me ronda fuerte en estas épocas. La distancia de haber vivido todo eso, de haber vivido el barrio, y como cita gran Dolina, al fin y al cabo el paraíso es el paraíso perdido. Pero como dije antes, toda esta búsqueda o proceso que se inició en el tango, en películas y de encantó en Dolina, tiene un final bastante agradable. Su síntesis, este libro, el primero de Dolina, es la comedia de los hombres sensibles de Buenos Aires. Es el recuerdo feliz del niño al que le escribe Dolina, ese adolescente de trágicos tangos que vive dramas de películas. Pero aquí su vuelta, y que hace de este libro un gran libro. Dolina expone la belleza de la nostalgia, la felicidad del que recuerda, porque, como escribe Dolina en este libro, ¿qué es más verdadero? ¿El amable recuerdo de un primer amor, dulce, ansioso, inexplicable, o esta señora contundente que confronta la verdadería de la calle con Darko? Por eso la columna de hoy es la fundamental síntesis del folclore dramático argentino, Las crónicas del ángel gris, de Alejandro Dolina. Palabra de Juan Cabral. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Ya que yo no tomé vino. Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Grupo Petersen. Desde 1920 construyendo el país. Red Link. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. ...22:40 minutos... en el marco del programa de control de hielo y nieve, Aeropuertos Argentinos 2000 comenzó a implementar su operativo anual para evitar la formación de hielo en pistas, estacionamientos y accesos, de forma de garantizar la seguridad de los pasajeros, los aterrizajes y despegues de quienes transitan por los aeropuertos.
Se utiliza un instrumento de medición del coeficiente de frenado de la pista que eleva un reporte a las autoridades aeronáuticas en el que constan las condiciones de seguridad que deben tener en cuenta los pilotos al momento de realizar las maniobras. Bariloche, Comodoro Rivadavia, Esquer, Malargüe, Río Gallegos, Río Grande y San Rafael son los aeropuertos que forman parte de este plan de contingencia que se lleva adelante cada invierno. 22:40 minutos. En el último mes, fundamentalmente, aunque uno podía empezar a hablar un poquito, a trasladarse un poquito más en el tiempo, no vamos a hablar del año, sino que estamos hablando de este año, el gobierno empezó a tirar señales de cierto cambio, por lo menos en determinados paradigmas que antes podían parecer innegociables o lo planteaban como innegociables y que lo fueron ajustando de a poco, como gradualidad o como el todo. Una de esas cosas que fueron modificando fue un plan que por lo menos lo daban por muerto cuando el 10 de diciembre de 2015, que era el plan Precios Cuidados, pasó a mutar a un Precios Esenciales dentro de un Precios Cuidados. Tocaron la tasa de interés con respecto a la hora 12, digo, determinadas políticas para poder mover el amperímetro del consumo. Estamos en contacto con un economista, especialista en consumo, alguien que suele ser muy gentil con nosotros y acompañarnos en el programa cada vez que lo requerimos. Estamos en contacto con Roberto Doskin. Doskin, Farah Chabra los saluda. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Gracias por estar en contacto con nosotros. Ahora es ustedes. Bueno, ¿qué lee de estos tiempos? ¿Cambió algo con respecto al primer tramo del gobierno Mauricio Macri o es más de lo mismo? ¿Qué lectura hace con respecto a lo que está pasando en términos de lo que es el consumo, la promoción del consumo, Doskin? A ver, los 4 años fueron distintos. El segundo año volvieron a aplicarse medidas populistas, para llamarlo ahora como las se llaman, ¿no? Uh-huh. Para incentivar el consumo, que le dio resultado. Y electoralmente fue claro en su momento la victoria de Macri en el año 2017. Ahora, la crisis del 2018 fue muy fuerte, generó una caída de los ingresos, básicamente de los asalariados y de los jubilados y de aquellos que reciben ingresos mensuales, muy fuerte, y el gobierno reaccionó muy tarde, muy muy tarde. Las medidas que tomaron, básicamente la hora 12, primero con una tasa de interés que no hizo que no funcionara, ahora bajando la tasa de interés al 20%, recordando que la época del gobierno anterior la tasa de interés era el cero, ¿está bien? Uh-huh. Pero el elemento fundamental no es tanto la tasa de interés, sino que la hora 12 funciona cuando vos tenés plata en el bolsillo, ¿está bien lo que digo? Uh-huh. Que si no, el ahora 2 es solamente utilizado para aquellos que tienen plata en el bolsillo, que son aquellos que menos les ha afectado la crisis. ¿Sabés lo que digo? Lo sigo. Es decir, pareciera ser una medida que en lugar de favorecer a todos, favorecen a los que más tienen, que son los que tienen plata en el bolsillo, y a los que no tienen, no importa en cuántas cuotas pagan, porque es igual, no tienen plata para comprar. ¿Está bien? Es decir, lo que yo estoy es con el sistema ahora 12 adelantando consumo. Digo, me dan ahora una plata, no me dan la plata, perdón, me dan la oportunidad de comprar un electrodoméstico que yo pensaba comprarme o que había postergado, pero en todas las medidas no es que no lo compraba porque no me daban cuotas, no lo compraba porque no tenía plata, que no es lo mismo. En el gobierno anterior, cuando sucedía esto, la gente tenía plata en el bolsillo, pero no tenía más plata que ahora. Entonces tenía sentido. El polvo para mí del sistema es el tema de los autos. Yo pongo aquí 600.000 pesos por un auto y me descuentan el 10%, tampoco tengo 540.000 pesos para pagar un auto. Entonces no es que me beneficien con esto. ¿Cuánto pueden beneficiar? ¿Qué motor de crecimiento del consumo es? A ver, siempre alguna cosa se logra. La pregunta es si estoy logrando esto a favor de los que menos tienen y que más han sido perjudicados por la crisis, o a favor de los que no han sido perjudicados por la crisis, sino aquel que pensaba comprar un auto y dice, bueno, encima ahora me hace un 10% de descuento. ¿Está bien? Es decir, no creo que esto genere un movimiento, un crecimiento importante en el consumo.
Ahora, no es que cuando uno de repente, y esto lo digo como periodista, como alguien que sigue las noticias, que lee, que trata de estar informado, digo, de repente a veces uno escucha a determinados especialistas, gente que sigue por lo menos más de cerca todo lo que es el tema de consumo, y señalan que, números todos muy apriorísticos y todavía poco científicos, que a partir del cambio en ahora 12 del tema de la tasa, se observa un crecimiento importante de las ventas en cuotas bajo este programa, digo. ¿Es porque antes este crecimiento? ¿Es porque antes las ventas eran casi nulas? ¿A qué responde que digan esto o lo dicen para quedar bien con el gobierno? A ver, yo tomo dos cosas. En primer lugar, estamos a un nivel de venta bajísimo, muy bajo, una caída muy, muy pronunciada. Segundo, me importa, ¿es factible que esto genere algún aumento en el consumo? Insisto en aquel sector es el que está siendo favorecido por este proyecto. ¿Está bien? Sí. Es decir, una cosa es un momento de crecimiento o de estancamiento, como fueron, digamos, los últimos 4 años del gobierno anterior. Digamos, un estancamiento con pequeños subas y pequeñas bajas, y otra cosa de pronunciada caída como fue el año pasado. ¿Está bien? Uh-huh. Entonces, el incentivo a consumir en este momento, o la situación de consumo, tiene que ver para las compras de productos elementales. Estamos hablando de comprar televisores o autos. Digo, si estamos atacando el problema en serio, ¿está bien? Porque el problema serio de la Argentina hoy no es que no se consumen autos, es un problema. El problema serio es que la gente no, a veces hay sectores de la comunidad, hay sectores de la sociedad que no tienen para alcanzar 4 comidas diarias, o no decir 3 o 2 comidas diarias. Y eso la hora 12 no lo va a resolver. Bien. Entonces, parece que los cambios que tienen que hacer de incentivo son mucho más profundos, y me parece que ver con un cambio que el gobierno no está dispuesto a hacer, un cambio en el plan económico. Entonces esto es un maquillaje, digo, no, necesitan decir algo y están haciendo esto, digo, porque en realidad... Es factible que alguna cosa mejore. Ahora, insisto, cuando uno tiene un problema que tenemos nosotros ahora, aunque tiene un sector importante de la sociedad, me parece que hay que empezar a hablar en serio. No se puede decir que con la hora 12 a una tasa del 20% lo resuelve. Hola, sí. Sí, A ver, con el tema de los créditos ANSES, ¿está bien? Sí. Créditos ANSES, la verdad, voy a ser franco, yo soy jubilado, ¿está bien? A mí me conviene sacar un crédito. Yo la plata no la uso, soy jubilado y tengo ingresos, ¿está bien? Sí. Agarro la plata, la pongo a tasa de interés, pago un 20, me dan un 40, es este. Ahora, si es un, convierto el crédito ANSES en un producto especulativo. Está favoreciendo al consumo. Que los sectores que necesitamos darle crédito o darle plata no alcanza con medidas paliativas. Ayer estuve en un encuentro de cámaras de pymes, de entidades pymes, y una de las cosas que en las que, más allá de las diferencias que tienen con el gobierno, una de las cosas que en las que más amargamente se quejaban era del subsidio a las automotrices, y fundamentalmente esta ampliación también a los modelos importados. Bueno, pues digo, estamos subsidiando a que se vayan productores al exterior. Esto es un tema también más profundo. En la Argentina hay un problema en la situación fiscal, pero el problema más grave que tiene Argentina es la falta de dólares. Y no se resuelve con resolviendo el problema fiscal, pero es mucho más complejo. Entonces digo, frente a eso, yo no estoy en contra, no digo está malo de la hora 12, no dije eso, ¿está bien? Dije, me parece que es una gota de agua en el desierto, o qué sé yo, un balde de agua en el desierto, si quiero hacer más gráfico. Si no resuelve los problemas graves que tienen los sectores que requieren de dinero, de plata en el bolsillo para comprar bienes elementales, no autos. No es autos, y menos son autos importados. Yo no veo, porque no genera empleo, no genera crecimiento, etcétera, etcétera. O sea, le damos plata a las automotrices para que traigan autos de afuera, se vayan divisas, y para que 10 tipos, 20 tipos compren autos importados. Que son los que igual antes tenían plata. Digo, me parece que el sistema nos cierra en su tema central, el tema más importante.
Esto puede ser cuando miramos los grandes números a fin de mes, a fin del bimestre, digamos, bueno, creció un poquito el consumo, no cayó el consumo, se mantuvo el consumo. Creció un punto el consumo. Uh-huh. Y la pregunta es, ¿qué consumo cuando aumentó? Uh-huh. Consumo de autos, el consumo de televisores, y está cayendo el consumo de comida y el consumo de productos básicos. Entonces, me parece que estamos ahorrándole fuerte al problema. Y ya, a modo de desafío y a partir de su experiencia y su lectura política, económica, Dawkins, de cara a las futuras elecciones, digo, de las fuerzas, desde el menú de fuerzas que uno va empezando a tener certeza de quiénes se presentan para competir en las próximas elecciones, de este panorama que usted está diciendo, ¿alguna de las fuerzas cree que están en mejores condiciones de resolver este problema que usted está planteando, o están todos parejitos y esto no, puede continuar algún tiempo largo? A ver, dos cosas. A partir de hoy está claro en la Argentina, me parece que es una buena noticia que la Argentina empieza a funcionar como un país donde hay un sector importante de centro-derecha y un sector de importante centro-izquierda. Uh-huh. Con sus matices, es más o menos lo que ha pasado el día de hoy con la fórmula Macri-Pichetto, y la fórmula, por otro lado, Fernández, con algunos puntos extremos de algún lado. Segundo, el problema argentino grave que tenemos en algo que viene, con el nuevo gobierno, es la negociación de la deuda. Es decir, se ha hablado de la herencia recibida del gobierno anterior, con respecto al anterior, hay cosas discutibles, cosas que no son discutibles. Ahora, el problema grave es si claramente esto es una deuda de 150 mil millones de dólares, y hay que negociar 70 mil, 60 mil millones de dólares con el Fondo Monetario. Y esto va a ser muy, muy difícil de negociar en términos de cómo le va a afectar a la gente. Muy difícil de negociar. Porque lo que puede generar el acuerdo con el fondo va a ser un acuerdo de presidencias extendidas, y va a ser un acuerdo durísimo. Porque sí nos van a dar 4 años o 5, pero a costa de una reforma y una caída de un ajuste muy violento. Eso va a ser para cualquiera que gane. Entonces lo que vamos a tener que pensar es quién va a negociar mejor con el fondo, ¿está bien? Uh-huh. Para que este acuerdo sea lo menos duro para nosotros. No sé si soy claro lo que estoy diciendo. Lo que es un problema es quién negocia mejor con el fondo para que el acuerdo no llegue el nuevo acuerdo, que va obligatoriamente, porque el día no puede pagar lo que tiene que pagar, no hay ninguna posibilidad que lo pague, no tiene para, ni lo puede conseguir. ¿Cómo hace para pagarlo? Y para eso, si va menos el binomio Fernández-Fernández, va a ser mejor o peor que el binomio Macri-Pichetto. Bien. Son obviamente las dos alternativas posibles de ganar las elecciones en octubre, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo continúa esta historia, Dawkins. Sí, la historia continúa, eso es independiente de nosotros. Gracias, Dawkins, como siempre. No, muchas gracias a usted. Roberto Dawkins, acá con nosotros, en Punto de Referencia. Synergium Biotech es una compañía farmacéutica argentina especializada en la investigación, desarrollo, producción y comercialización de vacunas y medicamentos biotecnológicos de alta complejidad. En Telecom seguimos invirtiendo en la mejor tecnología para brindar soluciones integrales que hagan plena la vida digital de las personas, los hogares, las empresas y las ciudades. Telecom Argentina. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. ...22:54, Fibercorp Telecom, compañía líder de servicios integrales de telecomunicaciones, es el nuevo partner tecnológico de la Cámara de Industria Argentina de Software, CESI, y lo acompañará como auspiciante de todos sus eventos, además de ofrecer el conjunto de sus soluciones de conectividad, comunicaciones, load, cloud y video y media data center y seguridad a las más de 800 pymes socias de la Cámara. El debut de Fibercorp Telecom como partner tecnológico de CESI se produjo ayer en el Hotel Emperador, donde se llevó a cabo el evento Panorama de la Transformación Digital de los Negocios, que se centró en esta edición en el blockchain como el pulso digital de confianza que revoluciona todos los modelos de negocio.
Esta nueva alianza con CESI se desprende de la estrategia de Farcorp Telecom de acompañar a las distintas industrias con soluciones tecnológicas pensadas específicamente para potenciar a cada una de ellas, ya sean comercios, empresas de manufactura, transporte o informática o profesionales independientes. El Banco Ciudad ofrece promociones con importantes descuentos de hasta el 40% y 6 cuotas sin interés para celebrar el Día del Padre, donde los clientes del banco desde hoy hasta el 14 de junio podrán acceder a descuentos y cuotas en sus compras con tarjetas de crédito en grandes shoppings y reconocidas tiendas de indumentaria. Entre los principales beneficios para el Día del Padre se destaca el 40% de descuento y hasta 6 cuotas de interés en comercios seleccionados de indumentaria como Grimaldi, La Martina, entre otros. Y también estos mismos días los clientes del Banco Ciudad también podrán realizar sus compras en Dexter, Movie by Dexter, Stock Center, PON, 30% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés. 22:56 minutos, les cuento, mientras empieza a diluviar sobre la ciudad de Buenos Aires, rayos y centellas bordean a la ciudad acá. Bueno, les cuento que hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos dio uno de esos datos que entusiasman al gobierno nacional, que les permiten hablar de este renacer de los brotes verdes, que fueron fuertes en términos discursivos a principios del año pasado y que después derraparon con fuerza junto con la devaluación del peso, la fortísima crisis que se desató en abril del año pasado. Bueno, hoy el INDEC informó que la utilización de la capacidad instalada, ¿sí?, de abril fue del 61,6%, un dato que cotejó contra el 67,6% de igual mes de 2018. Si uno analiza los números duros en términos interanuales, esto representa que la utilización de la capacidad instalada retrocedió en 7 puntos porcentuales interanuales, una caída fenomenal. ¿Cuál es el brote verde? ¿Cuál es el dato positivo para el gobierno? Que el uso de la capacidad instalada creció respecto a marzo pasado. ¿Por qué? Porque en marzo fue del 58,8%. Esto implica un incremento de casi 3 puntos porcentuales intermensual. Bueno, este es el dato positivo que rescata el gobierno, no el interanual, sino el mes, porque muestra una mejora de la actividad fabril, del uso de la capacidad instalada de la industria, y esto por bloques sectoriales. El que más uso tuvo fue el de industria de metales básicas con el 82%, refinación de petróleo 72,1%, sustancias y productos químicos 7,5%, papel cantón 68,4% y minerales no metálicos 67%. Por debajo de la media, productos alimenticios y bebidas 60%, edición e impresión 59,8%, productos del tabaco, industria metalmecánica y la industria automotriz. ¿Saben qué nivel de uso de la capacidad instalada tuvo en abril? Apenas 37,6%. Los brotes verdes que al fin y al cabo muestran el cotejo intermensual. 22:58 minutos. Juan, ¿cómo continúa el tiempo en lo que resta de la semana? En este momento tenemos 17 grados de temperatura, pero llueve. Lo mismo para mañana, que tendremos 17 de mínima y 22 de máxima, lluvias todo el día. El jueves, misma situación, con mínima de 6 y máxima 21. Recién el viernes, cielo parcialmente nublado y nublado, con mínimas de 14 y máxima 18. El sábado y el domingo, lluvias, mínimas de 13 y 14 para el sábado, mínimas de 16 y 17 para el domingo. Les recuerdo, nos vamos. Mañana, ¿cuál es la importancia del 22 en términos políticos electorales? Mañana vence el plazo para que las distintas fuerzas políticas presenten las alianzas que van a competir en las próximas elecciones PASO y en las elecciones de octubre próximo. ¿En qué consiste esto? Que si no van aliados, no hay posibilidad de que al momento de poner los nombres que van a ir en cada una de las boletas figuren y puedan sumar votos. Ahí radica la importancia, de ahí radica la importancia de lo que puedan anunciar mañana Sergio Massa, el Frente Renovador y el Partido Justicialista,
o no, o vaya a saber si finalmente Sergio Massa aparece también en una lista de Cambiemos. Esto está abierto, cada uno sigue negociando. Lo concreto es que hoy Mauricio Macri anunció la candidatura de Miguel Ángel Pichetto como vicepresidente de la Nación. Ya hay dos fórmulas fijas importantes. Nos falta conocer cuál va a ser la fórmula del candidato que va a acompañar a Roberto Labaña dentro de este frente progresista, o para dar, que es en realidad Alternativa 19, que es el nombre que le ha dado a él. Falta conocer quién lo va a acompañar como candidato, pero esto todavía no se va a conocer, por lo menos hasta los próximos días. Mañana lo que se definen son las alianzas. Mañana a las 24 vence el periodo y ya vamos a saber cómo se van estructurando las distintas fuerzas políticas en términos de alianzas. Gerardo Subirán en la operación técnica, gracias señor. Valeria Botarelli en la producción general. Juan Cabral acá conmigo. Nos volvemos a encontrar el próximo martes. Saludos a todos los padres, a los que lo tienen, a los que son y a los que ya no lo tienen. El domingo, un minutito de reflexión. Y nos volvemos a encontrar el martes. Chau. Punto de referencia fue una realización de El Tablero Producciones.